Inspector Hastings irrumpe en la agencia de detectives incluso cuando Catriel acepta encargarse del misterioso caso de un perro que habla. Tengo que investigar este. Estás quedando sin batería ya, tío. La señorita, déjame ver. Ah, sí, cierto, la señorita Layton. El inspector Hastings me habló de usted, dijo que tal. Dijo que ayudaría con la investigación, información. Quizá pudiera ser amable y contarnos lo que ha descubierto sobre el caso hasta el momento. Bueno, según nuestras investigaciones, que recientemente se ha disparado... ¿La capital? Sí, el robo de metales... Pues sí, es lo que creo que pone aquí, robar metales de fábricas y almacenes. Muchas gracias, Brian. A ver, me está rayando el sonidito este. No sé dónde enchufarlo. Ahí. Y cállate un rato. Algunos metales son valiosos, Howard, los ladrones pueden sacar bastante dinero si los venden. Aquí dice que la manecilla desaparecida está hecha de... O sea que lo tengo, un metal muy valioso, muy cotizado en el mercado. Por eso vamos a continuar esa línea de investigación. Ya veo, ladrones de metales. Bueno, gracias por su ayuda, detective adjunto Notting. A ver, esperad un segundito. Yo tengo que hacer aquí esto más pequeño. Aquí. Ahí. Pero... ¿Hay de qué, señorita? Yo me limito a cumplir lo que pone en mi libretita. esto, pues, si estaba ahí bien colocado. Según el detective Nothing, poco ha habido una oleada de robos de metales en la capital por algunos tipos de chatarra. Se sacan sumas, vale. Pues vamos a continuar. A ver, dentro del campanario, pero estará cerrado, ¿no? Tendremos que hablar con el agente Urban, supongo. Disculpe, agente, ¿sería tan amable de permitirnos el acceso al campanario? Desde luego, el inspector Hastings nos ordenó prestar nuestra plena cooperación a la señorita Layton. Vale. Es un moco de pavo, espero que estén en forma.
Vale, no hay mucho más que ver aquí, no creo que salte nada. No. Vale, pues vamos de la torrecita aquí. Corcholis, pero ¿cuántas escaleras? Pam, 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 pam. Cosas inesperadas. Vale. A ver, puso el ejemplo de esto. Reloj rojizo. Vale. Nunca se sabe lo que puedes encontrar. Busca evidencias, así no dejes ni un sitio por inspeccionar. Vale. Hay tres personas a las que preguntar. Parece el planteamiento de un puzzle, ¿no? Tengo cara, pero no tengo ojillos, orejillas ni boquilla. Aunque sí que tengo manecillas. Si soy el ayudante de la gran detective, supongo que debería ponerme a prueba con algún otro puzzle de vez en cuando. Un nuevo diseño de la vivienda te permite organizar las plantas como más te guste. Basta con seleccionar un edificio e izar la última planta con la grúa para moverla a otra parcela. Tu tarea consiste en hacer que todas las viviendas tengan el mismo aspecto que en los planos. Sin embargo, los edificios solo pueden tener cuatro plantas como máximo. Pero ah, vale, que tengo que... Vale. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Pero primero... Esto aquí. Mierda. Aquí. No, mierda, le he liado.
Ah, sí. Ah, que me contaban los movimientos. ¿Cuántos tenía que hacer? Veamos si voy bien encaminado. ¡Qué alivio! No estaba seguro del todo. No me fijé cuántos movimientos tenía que hacer. No recuerdo haber perdido a ningún asistente, no se enfade, yo solo quería echarle una mano. A ver, todavía no quiero hablar con este. Ahí hemos encontrado algo. Se me hace rarísimo verlas desde dentro. Aparte de la manecilla que falta, todo parece en orden. Aparte de la manecilla horaria que falta, obviamente. Una monedita. Están demasiado. Vale, vamos a hablar con este, a ver qué nos cuenta. No se preocupe, soy de la agencia, la policía, vale, tal, la encargada de mantenimiento. Así, soy Mane, Manecillas. ¡Ay! Manecillas. Le he dicho que no sabía nada de la policía, déjeme en paz, lamento pedirle que repita, pero le importaría volver a contarnos lo que le dijo la policía. Nada que contar, cuando desapareció la manecilla, estaba en casa, no sé nada. El día anterior hice horas extra, hasta después de la medianoche, para arreglar este reloj. Así que ayer tenía el derecho de salir antes. A que está enganchada con la otra manecilla y giran al mismo tiempo. Es imposible que se cayera. Cuando notó usted que había desaparecido. Tum turun. Tum turun. A ver, ¿qué me falta por investigar aquí? Pam param pam param param pam. No tengo pulgas ni nada.
Tan mala pulga. ¿Fasionedas? Vale, pues vamos a por el inspector. Muchas gracias, Rogo, te amo. Muchas más gracias por ese follow, compañero. Turum. Me está poniendo mala cara. Quizá la investigación no marche demasiado bien. Vamos a hablar con él ya directamente. Que no tengo nada. Chancerlain, a volver. Casi le da un patatús. Dices, llegaremos en un momento. Vale, también puedo expulsar o ir en bicicleta. Vale. Siguiente lugar que deberás visitar en tal... Vale. A ver, pues venga, vamos. Ir. Hola, esa animación 2D. De 8 bits. Turu. Para hacer una buena digestión, una buena investigación, primero hay que hacer la digestión. Para dar un paseíto y conocer el vecindario, un paseíto, bueno, al menos no me llevas con la correa. Aquí... Compota confusa. Una monedita, eso estaba buscando yo. Uy, aquí. Solo estaba olfateando un poco y resulta que he encontrado un puzzle. Fíjate tú. Ahora intenta encontrar la solución. Vamos allá. ¿Pasión alienígena? Usa un cañón especial de rayos para eliminar la horda de platillos volantes que ha aparecido en las calles de Londres. Encima de cada platillo hay una cifra que indica el número
de veces que debes darle para destruirlo. Debes destruir todos los platillos. Cada avance de rayo consumirá una unidad de energía. Puedes elegir la dirección del rayo, pero no puedes pasar dos veces la misma línea para parar. Toca el sitio al que quieres que vaya el rayo. Ah. No. Te he cagado, ¿verdad? Te he cagado, creo. Me he cagado. Ah, tiene que venir hasta aquí. No puede ir hasta ahí. A ver, vamos a empezar. ¿Pero por qué no puedo ir hasta aquí? Me va a decir punto muerto. Ah, no. Me deja. Vale. Yo me desayuno puzzles como este. No me bautizaron en honor a Sherlock Holmes por nada. Pam pararam pam 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 pam. No me gusta cómo ha sonado eso. No, bici no. A ver, vamos a preguntarle a estos. No creo que haya nada por aquí, que no hayamos visto ya. No se mueve nada. Mira, desde aquí se ve el reloj sin una manecilla. A ver qué me cuenta el camarero. Señora, la bella señora. Antes de pedir, me preguntaba si puedo hacer, preguntarle algo. ¿Ha notado que haya ocurrido algo inusual aquí recientemente? Bueno, últimamente han desaparecido muchos cubiertos, tenedores, cucharas, ya sabe. Hasta una bandeja de plata. ¿La han robado? Tampoco sabría decirlo. Vaya moscardón tengo aquí delante. No había señales de allanamiento, no faltaba dinero, pero tampoco parece el típico robo. Tomar unos espaguetis en tinta de calamar con ensalada de hierbas fétidas. Fétidas a mí no me suena muy bien, ¿eh? Luego tortilla truculenta del chef, el risotto infernal, los ñoquis con sorpresa de champiñón. Sírvamelo todo junto. Me
como viste antes, el estómago vacío es el peor del enemigo detective. Ay. ¡Epa! ¡La mosca! ¡Qué susto me ha dado! A ver qué me cuenta este. Navegado por los siete mares, pero este sitio lo supera. ¿Qué hora da el Big Ben? Menos mal que desde aquí no veo el lado escachuflado del reloj. Eso sí que habría sido mala suerte. Estoy a merced de ese campanario. Hemos comido por cuatro. He compartido la comida con Howard y contigo, no te quejes. Antes de que el embajador Gabache visite Londres mañana. El postre. Caminemos. Ese delicioso olor a dulces. Se me hace la boca agua con solo verlas, esas delicias alineadas ante mis ojos. Seresillas. Destreza manual, siempre hemos sido diestros manejando cosas complicadas desde que éramos muchachos. Mi hermano trabaja con relojes y yo con tartas, los dos usamos la mano, la cabeza, patatín patatán. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Qué hora? Sospechoso que haya que darle cuerda con un hermano.
Por aquí tiene que haber algo que investigar. Vale, un puzzle. Con la esquina inferior izquierda del dígito no se ve, por ejemplo. El número 6 parece un 5. El azúcar que se está pesando en la balanza izquierda aparece como un gramo más pesado de lo que es. Y el colocado en la balanza de la derecha aparece con un gramo más ligero. La balanza izquierda aparece con un gramo más pesado de lo que es. Y el colocado en la balanza derecha aparece con un gramo más ligero de lo que es. Si parece un 8, porque un 9 no puede ser. Es un 7, el de la izquierda. Y si parece un 9, pues es... A ver, o 14... Tengo el presentimiento de que... 14 o 15. Menos sí, 14. Mal, me lo he resuelto. Vale. ¡Ah! Vale, el 5 no lo había visto. Bueno, ya había sumado 7 y 7. No, pesado. Me voy a ir de aquí, pero es que no veo... Falta una pista por investigar, pero no caigo. ¿Cómo? Algo de la puerta, mierda. La niña otra vez.
falta una pista aquí. ¿Qué es esto? Pues no sé, ¿eh? A ver, el oso, esto, esto. Ay, el jarrón. Vale. Vendo profiteroles recién hechos, así que... Vale. Sí, la papelera a mí también me llamó la atención. Puzzle. La manecilla. Una manecilla, silla, un calamardo. Creo que lo he resuelto. No hay puzzle sin solución. Pan de calamar, aparentemente. Eso no resulta apetecible ni a mí. Y es que soy un perro. La manecilla que faltaba de... Los planos, señorita.
Pues no, pero resulta que hay una pequeña boutique muy cuca justo al lado de la agencia de los detectives. Vamos a guardar primero. No hay ningún desagüe, por eso ese problema. Hablando de desagües, tengo un pequeño enigma. Vale. Aquí hay unas tuberías de lo más complicadas. Si abres dos válvulas correctas, de las 8 de arriba, el agua llegará a todas las tuberías de salida de abajo. Si la tubería se bifurca, el agua se irá por los dos lados, aunque solo en dirección descendente. Algunos puzzles ofrecen varias respuestas mediante los botones. Vale. Sí, ah, no puedo comprobar. Vale. La A llega a 1, 2, 3, 4. La E llega. Si activo la E, me llega a 1, 2, 3. La D llega a 1, 2. No, porque esta me llega a la D. La B. Es que a esta primera llega la E y la A. A la segunda llega la B y la A. A esta tercera llega la A. A esta cuarta llega la E.
¡Ja! Es un puzzle interesante. ¡Vamos! Y así es como se hace. Resuelto. Claro, la valvulita. Esta era. Y con la lluvia. Era del pastelero. Y con la lluvia. Hasta luego. Y un caso resuelto. Vamos a Scotland Yard, Sherlock. No tiene ningún sentido, Cat. Las manecillas no desaparecen de la noche a la mañana. Bueno, no necesariamente. ¿Y si se deshizo durante la noche? ¿Es una posibilidad? No, no, no. ¿Qué dices? ¡Ajá! Sí, la manecilla del reloj. Tiene que haber sido un barquillo gigante. ¿Qué disparate es ese? Al parecer, al pie de la torre se encontró una sustancia que podría ser barquillo. ¡Pero bueno! Me estáis gastando una broma los dos, ¿no? Los análisis indican claramente que sí. Al principio no entendí nada. Pero luego lo piensas, tiene mucho sentido. Sí, sí. Mucho sentido. Para ti a lo mejor, Kat. Pero para los que estamos cuerdos, es algo difícil de digerir. Es la realidad la que está loca, no yo. Porque la verdad siempre supera la ficción. Podía estar siempre desdoblado, tío. ¿Ah, sí? Es bastante probable que el culpable sea alguien que sepa preparar pasteles y repostería a gran escala. En otras palabras, un confitero. Buscamos a un quillo maestro del barquillo. ¿Otra vez vosotros? ¿Ahora qué queréis? Señor Cillas, venimos a por el responsable de la manecilla desaparecida. ¿Eh? Ha sido usted, ¿verdad? ¿Eh? ¿De qué habla? No tiene ningún derecho a acusarme. ¿Qué prueba tiene? Ah, ¿quiere pruebas? ¿Qué tal esto? ¡Es el dibujo de la manecilla! Esto lo hizo usted, ¿verdad? Es un plano para su hermano, al que pidió que crease una manecilla gigante hecha de barquillo. Tuve un descuido. Manejando la manecilla, se me cayó al suelo y... ¿Va a venir el embajador? Y vamos a hacer el ridículo. Y entonces se le ocurrió la idea de una manecilla de barquillo para ganar tiempo, ¿no? No, sí. Ojalá hubiera tenido otra forma de resolverlo. Pero mi hermano no tiene la culpa. Fue toda idea mía. No, hermano. Sustituir la manecilla por otra de barquillo se me ocurrió a mí. ¡Calla, Cere! Ya te he dicho que me diera la razón en lo que diga. Es adorable. La idea de una manecilla gigante hecha de barquillo sobre la marcha es una ocurrencia maravillosa. Si usted lo dice, el caso es que no dije la verdad. Cometí un gran error. Ahora no sé qué podemos hacer mi hermano y yo para compensarlo. Pero sí es evidente. ¿Evidente?
¡Claro! ¡Hagan otra! Le regalaremos su maravillosa manecilla de barquillo al embajador y quedará encantado. ¿Qué visitante no estaría encantado de ver la réplica comestible de una pieza de uno de nuestros monumentos? ¿Cómo? ¡Ah, los británicos! Siempre con sus excentricidades tan adorables. Señorita Layton, es asombrosa. No me lo puedo creer. Eso del barquillo no era una locura. Ya lo ves, Cheryl. La verdad siempre supera a la ficción. Bueno, chicos, lo voy a ir dejando por aquí. Como se ha guardado, pues empezaremos otra vez aquí mañana. O el próximo día.